Con ustedes, Jorge López Mera. Muy buenas noches. Pero ustedes habrán podido dar cuenta, tanto en los pósters de nuestra promoción como en los boletos, dice que los fondos que se recauden de este gran espectáculo serán donados a la Fundación Rotaria. ¿Pero qué es la Fundación Rotaria? Y para entender qué es la Fundación Rotaria, tendríamos que hablar de qué es Rotaria. Paul Harris, abogado de profesión, tuvo la gran idea de recrear con un grupo de profesionales el ámbito social propios de su jurisdicción. El 23 de febrero de 1905 se reunió con cuatro de ellos en el centro de Chicago, la que pasaría a la historia como la primera reunión de un grupo Rotario. El nombre de Rotario denota la práctica inicial de rotar o alternar las reuniones en la oficina de Rotario. En agosto de 1910 se celebró la primera convención de Rotary en Chicago, donde los 16 clubes existentes en ese entonces formaron la Asociación Nacional de Clubes Rotarios. El nombre de Rotary Internacional fue adoptado en 1922. El prestigio de la organización atrajo sus filas a presidentes, primeros ministros y otras personalidades destacadas. A medida que Rotary crecía, sus socios hicieron uso colectivo de sus recursos y talentos para prestar servicio a sus comunidades, el cual se refleja en el lema de la organización: dar de sí antes de pensar en sí. En la convención de 1917, el presidente de Rotary Internacional, Rich Klumper, propuso la creación de un fondo para la construcción de hacer bien en el mundo. En 1928 se le denominó la Fundación Rotaria. En 1929, la Fundación otorgó su primera subvención de tan solo $500 a la Sociedad Internacional para Niños Cristianos. Tras la muerte de nuestro fundador, Paul Harris, en 1947, se produjo una enorme afluencia de contribuciones a Rotary Internacional y se restauró el fondo de homenaje a Paul Harris para realizar la fundación. En 1947, la Fundación establece su primer programa, las becas para estudios avanzados, y en 1965-66 se establecen tres programas: intercambios de grupos de estudio, becas para entretenimiento profesional, entrenamiento profesional y subvenciones para actividades de apoyo al objetivo de la Fundación Rotaria. En 1985, bajo la presidencia de un mexicano, el doctor Carlos Canseco, se inicia el programa Polio Plus para erradicar la polio del mundo. En 2013 se crean las nuevas convenciones distritales, generales y predesignadas. Desde la primera donación a la fundación de $26.50 en 1917, la fundación ha recibido contribuciones por un total de más de $1,000,000,000. Rotary dedica sus esfuerzos a eliminar la polio, aldea por aldea, país por país y continente por continente,
Tan solo en 1988, esta enfermedad paralizaba a casi 1,000 niños al día en todo el mundo. Los Rotarios tomamos la iniciativa captando fondos, ejerciendo influencia ante los gobiernos nacionales, sensibilizando al público y movilizando voluntarios en campañas de vacunación masivas. A partir de estos avances extraordinarios, nuestra labor no ha concluido, puesto que el virus sigue presente en Pakistán y en Afganistán. No podemos bajar los brazos. Necesitamos seguir vacunando a los niños hasta que el último país poliomielitis sea certificado como libre de COVID. Mientras el virus siga presente en algún lugar del mundo, bastará con un simple viaje en avión para llevarlo a cualquier otro destino. Recientemente, una de las fundaciones más acreditadas en el mundo acredita en 4 estrellas a la Fundación Rotario por dedicar el 92% de toda su captación a programas, el 6% a captación de fondos y solo el 2% de esa cantidad a gastos administrativos. Estos avances demuestran que nuestros socios reconocen el valor de contribuir con la fundación. Los donantes, como ustedes, saben que el dinero que aportan a la fundación tiene contribuciones considerables de impacto. Agradecemos a todos los patrocinadores y a todos ustedes su colaboración a la Fundación Rotaria. ¡Viva Rotaria! Del musical Cabaret de John Campbell, Life is a Cabaret con Monique Hughes. Life is a cabaret.
I could have danced all night. Con Kiara Mulan. Thank you.
Camacho, María Grieber, Agustín Lara. Por favor, recibamos a cada una de ellas. Yeah.
de Agustín Lara, Granada, con Mónica Jones. Oh,
Thank you.
Los invito a tomar un momento en sus lugares. Quiero hacer una mención especial al técnico, a todos los eventos que hemos organizado y a la comunidad, así como al señor Juan Manuel Luis Higueros, que nos apoya siempre con sus pianos magníficos instrumentos, así como a Desmo y Teresa Mundial. Muchas gracias, papás de Tiara, que nos apoyan más que nada, que bueno. Alejandro Orozco, muchas gracias, Alex, por todo tu apoyo. A National Security, con Santiago Alcona, a Laura Chuco, Valdo Música, muchas gracias. A Teletec, con el ingeniero David Alexander, representado por Jorge Serrano, ingeniero Serrano. Y a nuestro queridísimo compañero Ricardo Gama, que nos apoya siempre con sus escenografías hermosas. Vamos a dar primero el reconocimiento a nuestras grandes artistas, nuestras grandes artistas. En primera instancia a Mónica Krajewska, Monique Ewers. Domingo.
guests in here tonight, and I said to Nathan, maybe we could just do something half crazy together and convince her to come to Cancun and perform with our grand opera singer here, Laura Chuk, and with Kiara. Valley Music School, which we love and support and appreciate all that they do for music and the young people in this city in creating the future for all of them. So I talked to Teddy and I said, Teddy, would you help us put this together and listen to our crazy ideas? And we had a candle and the rotaries, and here we are. And I think and I hope that we can do this event not just once, not just twice, but every year. Muchas gracias a todos.